Aprovechando la avenida Uruapan, pues una vez nos venimos aquí al Parque Nacional. Por aquí ya estamos pasando algunas escenas de la entrada de la fuente que tenemos aquí en la entrada principal y el letrero que tenemos en la entrada del Parque Nacional. Vamos a hacer un recorrido casi express. Son las 2:30, a lo que nos comentaron cierran el parque a las 4 de la tarde. Entonces vamos a ver ahorita si alcanzamos a hacer el recorrido completo, que yo pienso que sí se lo hacemos casi trotadito, aunque está un poquito largo, pero vamos a ver si alcanzamos a hacer el recorrido. No sé si el día de hoy van a cerrar normalmente igual a las 4, pero pues vamos a ver si alcanzamos. Así que vamos a empezar el recorrido aquí en el Parque Nacional de Uruapan. Vamos a darle. Aquí ya tienen este nuevo. Necesitas pasar todo el recorrido del parque en persona, si no te vas totalmente con el dron. Lo que esté viendo a través de la cámara del dron, acá lo van a estar viendo estas personas, así que van a hacer el recorrido especializado por acá estas gentes. Buen recorrido. Así que es mucho caminar para nosotros, así que vámonos a empezar. ¿Por dónde entramos? ¿Por la derecha y la izquierda? Derecha, izquierda, left, right. ¿Derecha? Y vamos a empezar el recorrido por acá, por el lado derecho. Casi siempre que llegamos lo hemos hecho por el lado izquierdo, pero no lo había documentado aquí para el canal, así que se los voy a traer para todos ustedes. El Parque Nacional aquí de Europa, para que lo vean, todo este tramo natural que tenemos aquí en Michoacán. A ver si alcanzamos a pasar todo el trayecto en 1 hora 30 minutos. No creo que lo vayan a cerrar a las 4 el día de hoy, porque el día de hoy tiene demasiada gente aquí el parque. Pero vamos a ver si lo alcanzamos a recorrer. Falta que nos dejen encerrados acá adentro. Ahorita vamos a ver qué show. Apaito. Thank you.
arriba hay un área de juegos infantiles. A ver si no quiere ir mi hijo. No, ahí viene. Ahí viene trotando él. Viene bien explorador él. El más chiquito de los tres. Viene mi esposa, mi hijo más menor, mi hija. Y acá viene el mayor, que no quiere ver. No quiere verse en el canal. Aquí lo que se caracteriza el parque nacional, pues primero su vegetación, segundo sus cascadas o sus fuentes que tienen aquí en el parque, y pues lógicamente el río que cruza, el manantial que cruza aquí el parque. Vamos para abajo, por ahí hay unos chavos que se avientan tipo la quebrada allí como de Acapulco, pero aquí pues está bien chiquito, es parte del mismo río donde se avientan, y pues vamos a ver por dónde corremos ahorita por todos lados de este lado. Empezamos a ver lo cristalino del agua aquí en Uruapan. ¿Quieres meter, mami? Aparte porque el agua por sí. Primero hacia allá, que como regresamos.
estaban todos apogeados los dorilocos. Los dorilocos, estamos llegando a probar los dorilocos. Ah, esos manguitos se ven ricos. ¿Te acuerdas? No me acuerdo de haber venido por la derecha, pero sí por la izquierda. ¿Eh? No sé, hijo. Pase, ¿qué les damos, patrón? Pásele. Ahorita regresamos, hay que regresar todavía una, ¿no? ¿Hay camino, pues? Van a comer, tenemos quesadillas de flor de calabaza, de vacas, de queso, de carne, de pollo. Para allá la salida, ya, amor. Para allá ya es la salida. ¿Eh? A la rodilla. Sí, porque siempre entramos a la izquierda. Ahí están los pescados, mira. Me los dan de comer los pescados.
Ya, vale. Mató. Ah, no, ya se
igual también. Y se marchó. Ahora sí ya nos salió el pobre. Allá va a salir. Yo estaba buscando acá sangre. Mi gente, pues nos despedimos este día de Uruapan por fin, con una rica nievecita. Estamos saliendo aquí del parque, ya acabamos de salir ahorita del recorrido, por ahí le dimos doble vuelta porque ya nos fuimos por otro lado que normalmente conocíamos. En vez de entrar por la izquierda, nos fuimos por la derecha y pues hicimos doble recorrido. Así que nos vemos en el próximo video. Ese ha sido todo por el recorrido de Uruapan. Se los voy a separar en 2-3 secciones. La visita a Paracho, que fue donde desayunamos, el tianguis artesanal y el parque de aquí nacional de Uruapan. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos que nos puedan apoyar con un like, un comentario, lo que nos quieran dejar por aquí en la caja de comentarios también. Suscribirse también al canal les agradecería bastante. Así que nos vemos hasta el próximo video. Muchísimas gracias.